precisamos? Papel de filtro, alcohol, muy importante, recipientes de cristal, un morteiro e un embudo. Imos no, no papel que tenemos aquí, ver de qué, los pigmentos de estas follas. Coger estas follas e imos machacalas. Ahora machacamos hasta que quede así un líquido de color verdoso. No quede líquido, hay que echarle alcohol. Echamos alcohol. Colocamos o papel de filtro o embudo. Ven, colocamos. Y luego obtenemos unos recipientes. Y ahora echamos todo el líquido. Listo, ahora hay que esperar a que caiga todo el líquido. Como pueden ver, hay 4 colores distintos. Ahora íbamos a meter o papel de filtro, no líquido. Ahora íbamos a esperar un ratiño para ver las nuevas muestras. El resultado. Echar dos pigmentos llamados clorofilas. La clorofila permite que las follas coger energía del sol y medra. Funcionan como pequeñas placas solares que cogen la energía del sol y transforman en alimento. Hay diferentes tipos de